Hola a todos, soy yo de nuevo, el Guerrero Link. Este avatar que están viendo, solo lo usaré en los vídeos de Creepypasta. Y sí, les traigo una Creepypasta, que se llama, No te duermas, Sofía, espero que les guste. Era uno de esos días que provocaban pereza y sueño sin razón aparente. La escuela fue insoportablemente tediosa y al salir de clases, Sofía y algunos de sus amigos se tumbaron en el césped y hablaron un poco acerca de algunos mitos que se segregaban como virus en el plantel y que tenían a todos muy interesados en cómo algún ente ajeno a la realidad ordinaria había logrado apoderarse de la voluntad de un chofer de camión y hacían travesuras inofensivas y a veces hasta divertidas a sus pasajeros. Sofía se burló del ente y criticó fuertemente e hizo énfasis especial en la estupidez del chofer de haberse dejado embriagar por el ente. Obviamente las historias que contaban eran invenciones y, por tanto, todos rieron de las afirmaciones que ella hizo. Después de unos 20 minutos de estar echada prácticamente haciendo nada, Sofía decidió que ya era tiempo de volver a casa, así que tomó su bolso y su libro y se encaminó hacia la carretera donde esperaría el autobús. Como tenía sueño, cerró los ojos para dormir un rato en tanto llegaba a su destino. Para cuando se despertó ya no quedaban más que el conductor del autobús y ella, así que se apresuró a descender por miedo de haber desatinado la estación que debió parar frente a su casa. Sin embargo, no lo había hecho. Miró a su alrededor y se dio cuenta que estaba en el lugar correcto. Un poco confundida caminó hacia el zaguán, tratando de hallar la llave correcta que lo abriese, cuando otra cosa atrajo su atención. El autobús en donde ella venía no había arrancado aún y esto le provocó un extraño escalofrío que bajó rápidamente por su espalda y se alojó después en su estómago, haciendo que tuviera un poco de náusea. Sin embargo, decidió no tomar mayor importancia a aquel acontecimiento y metió la llave en la cerradura de la puerta para abrirla, lo que ocasionó un sonido chillante y Sofía sintió una angustia como si alguien cercano a ella hubiera fallecido. Sofía entonces abrió la puerta y poniendo los pies en polvorosa hasta su cuarto, se encerró e inmediatamente encendió el radio, que transmitía a esa hora el Club de los Beatles. Pues necesitaba relajarse de algún modo, sin embargo en ese momento, aunque el aparato estaba en la frecuencia correcta, lo único que emitía su bocina monofónica eran sonidos incomprensibles que ella jamás había escuchado. Altas frecuencias de chillidos que no parecían ser humanos. Se apresuró a mover la antena para conseguir una mejor recepción, cuando le llenó todo el cuerpo una brisa tan helada como la noche, al darse cuenta que de camino a su cuarto no había nadie en la casa. La edificación estaba completamente vacía. No lo pensó dos veces y salió de su cuarto para caminar por el pasillo que daba a las escaleras que debía bajar para llegar a la sala, el comedor, la habitación de sus padres y la de su hermano Arturo. Mas en su exhaustivo y alicaído recorrido por dicho pasillo y escaleras, el silencio que reinaba no era común. De hecho era un tanto siniestro, misterioso y desesperante. Buscó impávidamente en la sala, el comedor, la cocina, cada rincón de las habitaciones de esa casa que yacía solitaria y silenciosa. Salió de nuevo a la calle que se encontraba desértica. Le recorrió de nuevo un estremecimiento extraño, pero esta vez más profundo y siniestro que el anterior al ver que el autobús que la había dejado frente a su casa aún seguía allí, como esperando subir pasajeros. Corrió hacia el autobús, pues sabía que podría encontrar ayuda en el conductor, que de algún modo, ella sabía, aún se hallaba dentro del vehículo. Sin embargo, cuando subió los pequeños peldaños para alcanzar al chofer, la portezuela se cerró estruendosamente detrás de ella, causándole una enorme impresión, pero no pudo ser comparada con el acontecimiento que le siguió a esta acción. El autobús quedó inmutable, petrificado sobre la acera vacía que ya no se veía dónde terminaba. Lentamente Sofía buscó el rostro del conductor, quien se había agachado al cerrarse la puerta con tal brusquedad. Pero al ver aquella figura, Sofía no pudo hacer más que lanzar al vacío un grito ahogado de horror y dolor. De tristeza y amargura. Tenía ante sus ojos algo tan raro, ignoto e indescriptible como jamás una persona podría imaginárselo. Una gran protuberancia del color y textura del hueso salía de una abertura sangrante en una masa amorfa de carne y piel envueltas en textiles sucios y harapientos. Otra similar, pero más pequeña, se hallaba incrustada a unos 20 centímetros de la primera. Encarnadas en los costados de la criatura, dos extremidades se asomaban simulando brazos, pero que parecían solo hueso cubierto de una piel tosca y llena de erupciones. La pusa gusanada de entre lo que parecían esfínteres hacía más alicaído el aspecto tambaleante de aquella muestra de inhumana tortura moderna. Sofía no pudo abrir la puerta del vehículo y se decidió a huir por una de las ventanas abiertas de los costados del autobús.
corrió hacia su cuarto aterrorizada y desconcertada por el suceso. Quiso dormir para así poder despertar y caer en cuenta de que todo había sido un simple sueño. Una jugada cruel de su mente y, cuando despertó, salió de la habitación ofuscada y buscó rápidamente a su familia, de la cual no encontró rastro alguno. Desesperadamente tomó un cuchillo de la cocina y se aventuró a salir de nuevo a la calle solo para encontrar una escena avasalladora. La calle que alguna vez recorrió con alegría en su niñez se había convertido en una plataforma del terror. De todos lados brotaba un insoportable olor a podrido que casi hacía imposible siquiera el simple acto de caminar por entre los senderos de excreciones cutáneas que dirigían a un solo lugar el autobús en donde se hallaba la criatura insoportable. No le quedó de otra a Sofía que caminar hacia el horrible lugar. Entró con un salto al vehículo, blandiendo hábilmente su cuchillo cuando la apresaron unos cúmulos de carne informe que salían de todas direcciones. Al día siguiente se encontró el cuerpo de Sofía en su cama, parecía no tener heridas físicas, pero la autopsia reveló hemorragias internas y lo más insólito, estaban ausentes sus pulmones y su estómago, aunque no se habían encontrado incisiones o siquiera heridas en todo su cuerpo. Cuando sus padres regresaron del crematorio, encontraron sobre el escritorio de Sofía una nota salpicada de pus que decía las siguientes palabras: jamás te duermas en el autobús. Espero que les gustó la creepypasta, y los siguientes vídeos son, que no tengo ni puta idea de qué subir. Pero espero que me esperen, bueno, hasta la próxima, amigos. ¿Uno qué hace?